gansos, una escena tragicómica de alguna manera. Esos gansos, él también cuenta que le habían salvado la vida porque se habían lanzado sobre él antes de que él cayera herido y él tiene que agacharse al lidiar con ellos y quizás la ráfaga le pega más abajo de pegarle en la cabeza. ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿cuántas bajas tenemos en la casa del gobernador cuando llegamos a Marina? El único que muere es Yaquino y quedan heridos García Quiroga y Urbina. García Quiroga no muere porque tenía una cortapluma de esas suizas Victorinox, sí, y uno de los impactos le pega en la cortapluma. Esa cortapluma está en el Museo de la Armada al día de hoy. Si no hubiera muerto también le García Quiroga. Le pega una bala en la cortapluma. Le pega en la cortapluma. ¿Cuántos ingleses matamos ahí? Ninguno. Ninguno. Ni siquiera los arañamos. Nada hicimos. Ahora, los ingleses también mostraron nobleza porque el jefe de los ingleses, el mayor Garanut, se ofrece a ayudar a Yaquino, que se estaba desangrando. Y lo llevan al hospital y ahí muere. La bandera que cargamos, ¿qué pasa con esa bandera, con la bandera inglesa? Bueno, hubo varias banderas inglesas. Mucha gente se pone a discutir al ver el programa donde yo te entregué la bandera, de que si fue esta bandera, hubo por supuesto varias banderas. Mm. Hubo una en la casa del gobernador, la que yo te entregué estaba en Moody Brook. Yo no me dejan entrar el 2 de abril a Malvinas. Recién el 3 de abril llego con un grupo de periodistas y el 4 no entraba nadie hasta que el loco Mendoza consigue un permiso para entrar. Vos te acordarás, sí, de Mendoza. Sí. Yo estaba llorando porque no me dejaban entrar a mí. Y el loco hizo una cosa, era una primicia mundial que no te la hace nadie. Bajó a su ayudante, me subió a mí al avión y compartimos el camarógrafo el día 4 de abril. Entre otras cosas entrevistamos a Zeneldin y Zeneldin nos regaló una bandera a cada uno, de las que estaban en Moody Brook. En Moody Brook, te entiendo. Sigo preguntándote de esta... Después vamos a charlar con los héroes. Acá aparece en el capítulo 5, que nunca te lo he preguntado, la ayuda rusa, la ayuda de los rusos. La única vez que conversé con el brigadier Lamidoso, en el 2009, el ex comandante de la Fuerza Aérea me aseveró que se aceptó información satelital de Moscú en una sola oportunidad, al lanzar el ataque al portaaviones Invencible. ¿Quisieron ayudarnos los rusos, los soviéticos, y nosotros no aceptamos esa ayuda? Claro, porque hubiera salido muy cara esa ayuda. Dicho en forma burda, las Malvinas hubieran sido argentinas y la Argentina hubiera sido soviética. Los soviéticos no iban a ayudar por nada. Explícame las eso. Condiciones... Pará. Si hubiésemos aceptado la ayuda soviética, es muy factible que hubiéramos repelido a los ingleses. Si ellos se hubieran jugado, probablemente si sí. Si hubieran entrado los rusos a nuestro lado. Pero el precio hubiera sido demasiado grande. Gigante. Porque una de las cosas que exigían a cambio es que nuestros oficiales fueran a formarse a la Unión Soviética. Te cuento una anécdota con los rusos. Por favor. Vos sabés que cuando vuelven los prisioneros, me cuentan que los comandos ingleses, el SAS que vos mencionaste, me estaban buscando a mí. Y yo me estuve devanando los sesos para qué me querían los comandos ingleses, hasta que me entero qué es lo que había pasado. En la flota escuchaban todas nuestras conversaciones, absolutamente todas. Y yo, como hablábamos de un lugar que no era privado y de mucha gente, yo hablaba con mis familiares en ruso, que es mi idioma materno. Entonces parece que los ingleses se asombraron de escuchar a alguien en ruso desde Malvinas, sin acento, yo hablo ruso sin acento, como si fuera un habitante de la Unión Soviética, en un momento que se hablaba de la posible ayuda soviética, hablando con mis familiares, y habrán pensado que cuando yo decía cómo están los chicos en el colegio, significaba cuándo vienen los Mirage de Malvinas. O sea que ellos pensaron que yo era el hombre de Moscú en Malvinas. Y si yo no me hubiera ido en el último vuelo del Hércules bajo fuego, y el SAS me hubiera agarrado, la cantidad de pateaduras que me hubieran dado hasta convencerse de que yo no era el hombre de Moscú en Malvinas, te podés imaginar. No, claro, te hubieran dicho que eras un agente de la KGB infiltrado ahí. ¿Qué hacía ahí un tipo hablando ruso? Quiero preguntarte de la vida en las trincheras. Siempre se ha hablado la imagen de los pibes en las trincheras. ¿Era terrible la vida en las trincheras? ¿Eran trincheras húmedas? ¿Hacía frío? ¿Cómo era la vida en las trincheras? ¿Cómo era una trinchera? Porque la imagen que yo tengo de la trinchera es la de la guerra del 14, la guerra de trincheras. Pero yo veo estos pozos pozos de zorro que los pibes hacían en Malvinas y me impresiona. ¿Cómo era la trinchera de Malvinas? ¿Qué pasaba en la trinchera de Malvinas? Era una vida terrible, como vos lo decís, porque Malvinas es un terreno esponjoso. Vos cavás hasta en la roca y sale agua. Ah, vos clavás la pala en el territorio hasta y sale agua. Y sale agua. Es turba. Os pisás y sale agua. Entonces, esos pozos estaban permanentemente inundados. Sumale el frío,
Sumale que los generales no relevaban a la gente, porque está bien, los metes en una trinchera, pero los vas relevando para que se alivien. No lo hacían. Los tuvieron más de un mes metidos en esos pozos, en una actitud totalmente pasiva. Vos los veías a los pibes. Pero claro, destrozaban a la tropa antes del combate. Fue una cosa realmente absurda. Y después, cuando los ingleses se acercaban, tampoco los sacaron para hacer un ataque o un contraataque que los ingleses esperaban. Está en el documental de los 30 años de la Guerra de Malvinas, que los ingleses decían que estaban despavoridos esperando el contraataque argentino que nunca tuvo lugar. Fue una situación realmente muy difícil para nuestros combatientes desde ese punto de vista. Ojo, frío y hambre y miedo se pasa en todas las guerras. Está claro. Nico, cuando hablamos de frío, ¿era un frío húmedo, un frío que te calaba los huesos, un frío que te entraba por la ropa? ¿Qué soportaron esos pibes ahí? Contale al que nos está viendo en este momento en cualquier rinconcito de Argentina. Mira, eran como dagas que se te clavaban en la piel. Me pasaba a mí que yo no vivía en un pozo de zorro, pero sí tenía los pies mojados porque por caminar en la turba... Eran como dagas de frío. Como dagas de frío. Una vez a un soldado Ludgar me pidió que le comprara una botella de whisky. Después vamos a ir viendo algunas fotos, les vamos a compartir en la pantalla. ¿Qué me decías? A un soldado Ludgar que me pidió que le comprara una botella de whisky, me lo encontré hace unos pocos años en la costa, en Necochea, y me dijo, ¿sabes qué? Gracias a esa botella de whisky hubo una noche en Malvinas que la dormí completa. Me tomé toda la botella y realmente pude dormirla completa. Realmente nuestros soldados, como decía el mayor Castañeto, eran los héroes de todos los minutos. Porque ir a una carga, fantástico, necesitas coraje, pericia, etcétera, arriesgar la vida. Pero estos eran los héroes de todos los minutos. ¿Y ellos qué decían cuando estaban, cuando entraban? ¿Qué les pasaba a los ingleses cuando se encontraban con nuestros soldados? ¿Qué ocurría? Bueno, una de las cosas que ocurrían es que les quitaban nuestros borceguíes, porque nuestros borceguíes eran mejores que los de los ingleses. Eso está inclusive en el libro del brigadier Thompson. Nuestros borceguíes estaban cosidos y con pegamento. Los zapatos de los ingleses no tenían la costura, solamente el pegamento, y en esa turba húmeda se deshacían. Ellos mandaron, y ahora empiezo con algunas fotos, ¿los ingleses mandaron lo mejor que tenían? Por supuesto que sí, los paracaidistas y los Royal Marines. Era uno de los mejores ejércitos del mundo, y lo sigue siendo. Y a ese mejor ejército del mundo lo hicimos trastabillar con nuestros soldados de 18 años, con nuestros pilotos, con nuestros oficiales de más baja graduación, porque hay que decir toda la verdad. Los generales y los almirantes no se jugaron en la guerra, no les interesó la guerra. No les interesó a los cuatro que estaban en la isla, los cuatro generales, no les interesó a los 35 que se quedaron en el continente, que eran soldados profesionales. Y por primera vez había una guerra en la Argentina en 100 años y no tuvieron ni la curiosidad de subirse un Hércules y decir, voy a ver cómo es una guerra. Los que sacaron las castañas del fuego son los pilotos, son los tenientes, son los sargentos, son los soldados conscriptos, son nuestros verdaderos héroes. No vino la plana mayor. La plana de mayor no se quiso jugar. ¿Y los ingleses? Y no quiso ir a la guerra. ¿Y los siquiera. Ingleses tenían plana mayor? Los ingleses, el caído de más grande rango en la guerra fue el teniente coronel Jones, que, dicho sea de paso, lo abatió el soldado Ledesma, a quien vos entrevistaste hace un par de años acá. Era un generalato de escritorio y era un almirantazgo de escritorio. Por eso no fue como no fue. Si tuviéramos a Owen Cripa como comandante de la Armada, otro hubiera sido el cantar. Uh-huh. Déjame compartir con vos algunas fotos que tenemos así, recorremos también en imágenes esta noche. A ver si podemos.